¿Qué tal, amigas y amigos de Dinámico Informativo? Dinámico el podcast. Gracias por sintonizarnos una vez más en esta sesión virtual. Y bueno, pues el día de hoy tengo un gran amigo, una gran persona, un gran ser humano. Estoy hablando de Lalo Medésigo. Él es subsecretario de gobierno en la administración de Julio Menchaca Salazar. Lalo, bienvenido. Gracias, Víctor. Gracias a ti, a tu auditorio. Encantado de estar aquí con ustedes. Híjole, ¿tú sabes a qué vienes a este podcast? No sé, vamos a descubrir a ver qué venimos. Qué bueno, no me gusta planear nada, la neta. Ya desde cuando qué quería bueno. Yo imitarte. Evidentemente por temas de agenda, sé que andas vuelto loco por todo el estado, evidentemente viendo los temas, y más en tu área, ¿no? Más en tu área, que son los catorrazos prácticamente. Hay que resolver los problemas, ¿no, Lalo? Sí, es correcto, pues es un área donde el conflicto es parte de la labor que se tiene todos los días, pero que vamos avanzando bien. Creo que se ha hecho un buen trabajo en equipo, porque no es mi trabajo, es trabajo de claro. Todo un equipo que está conformado desde el gobernador, el secretario de gobierno, los distintos secretarios, subsecretarios, y hay buenos resultados a la fecha. Ok, bueno, pues evidentemente ya más de un año, evidentemente de administración, te toca un lugar donde es complicado, pero antes de entrar como tal en materia, quisiera que le dijeras a la gente quién eres, Lalo. O sea, te conozco, yo sí te conozco ya de bastante tiempo, eres un gran amigo, evidentemente por todo el conocimiento de causa te lo digo, pero ¿quién eres, Lalo? Dile a la gente quién eres. Pues mira, Lalo Medésigo es un ciudadano de a pie, somos de una familia de chamba. Mi papá durante más de 25 años se dedicó a la venta de pan, él trabajó para la empresa Bimbo. Mi mamá viene de la Sierra Gorda, de una comunidad que se llama Jiliapan. Mi padre es de Huejutla, llegan a Hidalgo hace muchísimos, a Pachuca hace muchísimos años. Crecimos prácticamente, mi primera casa fue el Infonavit de Santa Julia, de ahí del barrio de Santa Julia, ahí crecimos. Y de ahí estudiamos en la primaria Margarita Maza de Juárez. Orale. Estaba del otro lado, justo en Pino Suárez. Uh-huh. Y era, pues yo me acuerdo que el pavimento llegaba hasta donde estaba la iglesia del Padre Bulos, y de ahí para abajo, pues era tierra. Claro. Hasta el Infonavit, y luego cuando no había transporte, porque antes eran los camiones, unos grandototes que estaban en Pachuca, no había Urbans, y no pasaba el camión, pues aventártela caminando de lado a lado en la ciudad, pero experiencias fabulosas. La secundaria la hice en la Federal 2. Federal 2, ahí en en Felipe Ángeles. Sí, justo frente a Plaza 2000. Ok. Ahí hice la Federal 2, la secundaria, la prepa la hice en la prepa 3, ahí estudié la preparatoria. Egresado de la UACH, orgullosamente de mi alma mater, en la carrera de la licenciatura en Derecho. Me titulé en materia de Derecho Electoral, hice mi tesis en Derecho Electoral. Tuve la oportunidad de trabajar en el Senado, de ahí me fui a la Ciudad de México, a la Ciudad de Morelia. Okay. Estuve en Michoacán, ahí estudié la especialidad en Derecho Procesal, la maestría en Derecho en la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo. Posteriormente estudié en el Politécnico Nacional Geopolítica y Nuevo Orden Mundial, en la UNAM Análisis Político Estratégico basado en Teoría de Juegos, en la Universidad de Florida Gerencia de Gobierno y Marketing Gubernamental. Acabo de concluir la especialidad en Educación, y estoy estudiando en línea en la Universidad Abierta y Distancia la licenciatura en Seguridad Pública. Ah, caray. Y bueno, pues con una, insisto, una familia tradicional, tengo una esposa maravillosa, a la que siempre que puedo la presumo, porque, híjole, es bien chambeadora y hemos hecho una muy buena relación. Nosotros somos ahora sí como la película, los tuyos, los míos y los nuestros. En estos días, justo en unos días más, cumplimos 18 años juntos. Wow. Tenemos 4 hijos, ya un profesionista. 2 por terminar, por concluir ya una en comunicación, uno de mis hijos, el otro es ingeniero mecánico automotriz, el otro ya, mi otra hija está estudiando, pues ahora todas estas ondas de inteligencia artificiales y demás. Está brutal hoy. Está sí. Por salir también. Y la chiquita, que es nuestra adoración, que está en la primaria. La bebé, la pequeña. Sí. Sabe que está en la primaria. Y hemos hecho un gran equipo, un gran equipo. Y pues Lalo me decía, pues eso, es trabajo, es constancia, familia. Es esfuerzo, es familia. Siempre presumo que soy ciudadano de tiempo completo, porque, pues mira, hablar de soy funcionario de gobierno,
ese es un tema completamente temporal. Y Lalo Medésigo no es eso. Hoy ocupamos un espacio que agradecemos y, claro, y que hacemos el esfuerzo, porque además estamos recibiendo un sueldo, ¿eh? La gente nos paga por eso, y cosa que aprovecho el medio para agradecerle a todo el auditorio que pague mi salario, porque pues gracias a eso yo llevo a mi hija a la escuela, le pongo gasolina al coche, nos movemos, y bueno, pues eso tiene que agradecer siempre, y es el esfuerzo que das en un extra después de que terminas, claro, tus horarios, y bueno, que luego estás cansado, pues te habla la gente para la gestión, que no es de hoy. Parte también de lo que hemos hecho es el cuidar mucho el medio ambiente. Somos ambientalistas, hemos generado varios movimientos, sí, claro, entre ellos el movimiento para la Sierra Hidalguense, movimiento ambientalista para la Sierra Hidalguense, okay, hace algunos años se hizo para allá. En temas ambientales, en Mineral de la Reforma, me tocó las inundaciones en Los Tuzos, que nosotros llegamos a Los Tuzos hace, híjole, prácticamente cuando inició la colonia. Put. A Los Tuzos nos tocó el plan DN3, pues fraccionamiento nunca se debe haber construido, estamos en una cuenca y se inundó, nos, wow, tuvo que ir a ayudar al ejército, conseguimos una bomba de 2 toneladas que se instaló en la parte trasera del municipio, misma que nos robaron. El mismo organismo operador que en ese entonces operaba Casim, colocó la bomba y ellos mismos se la llevaron. Wow. Y fui el único que presentó una denuncia por el robo de la bomba. Ya sabrás, en ese entonces el gobierno, pues, se te va encima. Como ciudadano, pues, común y corriente, pues es difícil, es complejo, claro, luchar contra no el Estado. No te echas al sistema, estás, sí, perdido. Caray. Pero sin embargo lo hicimos, y siempre dando la cara. También lo hicimos por la quema del basurero municipal. Recordarás tú que fue un asunto, sí, a nivel internacional incluso. Estuvimos a través de un colectivo ciudadano que tenemos, que se llama Poder Hacer, y a través de la asociación de mi esposa, que se llama Rescatando Mujeres, que está por cumplir precisamente 14 años. Wow. Ya su asociación, ayudando a la gente con algunas cosas básicas, y también fui el único que presentó una denuncia por delitos contra el medio ambiente y contra la salud pública. Igual, nos pasó exactamente lo mismo, nos buscaron, nos corretearon, y bueno, pero siempre la lucha social ha sido parte de lo que hemos hecho, con cargo y sin cargo, y hoy, bueno, pues ya en una responsabilidad pública, ¿no? Wow, sí, es evidentemente me faltó eso decir, ¿no? Luchador social, siempre ha sido como esa parte activista, ¿no? Sí. Hacia lo que hace falta hoy, ¿no? Lo que no está bien. Evidentemente venimos saliendo de un sistema añejo que nos dio brutalmente en la torre a todas y a todos, ¿no? Porque si bien es cierto, es que estamos intoxicados todavía de todo ese viejo tricolor que de pronto ya veías como la cosa normal, ¿no? La impunidad se te hacía, bueno, pues ya pasó, la gente ya no iba a la procuraduría porque evidentemente era un rezago social impresionante, ¿no? Entonces, pero cuéntame un poquito más de tu niñez, ¿cómo fue la niñez de Lalo? Fíjate que es una niñez feliz, 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 feliz. A pesar de que pues no era una situación económica muy buena, yo siempre he admirado y he valorado el esfuerzo que hicieron mis papás por sacarnos adelante. Somos 3 hermanos. Los pues veía yo trabajar, ¿no? O sea, y era siempre tratar de hacer lo que te toca como niño, pero también lo que me tocaba era vivir feliz, y esa oportunidad nos la dieron mis papás. Wow. Desde salir a la calle, echar la reta en la calle, ahí en la calle Tepeapulco, yo vivía en Tepeapulco número 010, ahí en Infonavit. Los amigos que hasta hoy me los encuentro, muchos, me acuerdo que casi todos nos conocíamos por apodos, ¿no? sí, pues era así, ¿no? Sí. Antes era así, los conejos, los cuates, la señora, sí, de la, había una señora que le llamaba la señora de la Singer, que era la única que tenía máquina de coser ahí en la calle. Okay. Y era una Singer. Entonces yo la conocí siempre, hasta la fecha no me acuerdo cómo se llama. La señora de la Singer. Okay. Y tenías que hacer una reparación a la ropa, y pues ve con la señora de la Singer, ¿no? A que te reparara el pantalón o le hiciera algún parche, lo que y fuera. Y pasaron los años y nunca supiste cómo se llama. Nunca, jamás. Había otra señora, doña Maki, que era de la tienda, que era fabuloso porque pues no había todavía las marcas corporativas que hoy ves en las tiendas, que ya prácticamente acapararon todo. Antes era el dulce a granel. Okay, y llegabas, sí, y con tu monedita en la mano, y le decías, doña Maki, como, ¿para qué me alcanza, no? Y hacía un cucurucho de papel de estraza, no te daban bolsa de plástico, y ahí te iba juntando de este, y te daba tu,
tu cucurucho y vámonos, ¿no? Y aparte era más sano, ¿no? Sí, súper, ¿no? Claro, por supuesto. Recuerdo, por ejemplo, en la primaria, cuando estábamos en la primaria, había un estanquillo en la esquina, y pues tratábamos de ahorrar de lo que te daban para gastar, pero no nos alcanzaba para comprar una torta completa de jamón o de pierna o de lo que fuera. Y a mí siempre me gustaba el aguacate, entonces le decía yo a la señora, oiga, y si le quita esto, ¿cuánto nos cuesta? ¿Y esto cuánto nos cuesta? Hasta que quedaba la torta de aguacate con chile vinagre, que era una cosa exquisita, ¿eh? Que hasta hoy, es... ¿Te la sigues echando todavía? Sí, sí, por supuesto. ¿La disfrutas? Supuesto. Y hoy me encuentro también a mis amigos de la primaria en otros quehaceres, y bien, pues feliz, porque pues fue una infancia muy, muy, muy satisfactoria mi paso por la secundaria con mis compañeros. Todavía hasta la fecha nos frecuentamos, tratamos de estar en contacto. Algunos se frecuentan más que otros, pero todavía hoy que entramos a esta responsabilidad, me dio muchísimo gusto que fueron a saludarme. No fueron así como que, oye Lalo, pues necesito, ayúdame, no, acá, sí. Ya. Hola, ¿cómo estás? No, te vengo a saludar. Fueron, Lalo, me da mucho gusto que estés aquí, somos tus amigos, si algún día necesitas algo, échanos un grito, fin. Pues eso se valora muchísimo, ¿no? Wow. Y con una prepa muy de mucha, ahí me tocó el tema prepa y universidad con los conflictos estudiantiles. Recordarás de el grupo, los grupos porriles de la UACH, que bueno, claro, hasta la fecha siguen dando lata. Sí, claro. Yo siempre estuve en contra de esa política estudiantil, lo que pues te llegaba al punto pues, de tenerte que dar en la torre con los, sí, con los cuates, porque era una cosa de verdad terrible. Quienes la vivimos, fue una cosa muy difícil. A pesar de ello, logré sacar la universidad con todo y los conflictos que teníamos contra la famosa FEU, ¿te acuerdas? La sí, Federación, claro, de Estudiantes. Pero hice una licenciatura. Tuve que cambiarme de modalidad. Yo estaba en el turno matutino, me cambié al turno vespertino, porque pues, había que chambear, había que trabajar y había que estudiar. Y como te dije, mi papá pues siempre fue un hombre muy, muy recto, muy pero también con muchas enseñanzas. Tú querías comprar algo, te decía, ok, pero ¿y tú qué pones, no? Ok. O sea, yo te ayudo con mucho gusto, pero ustedes también búsquenle cómo. Claro. Y ya entré a trabajar en la extinta Reforma Agraria, que estaba en Guerrero. Ahí tuve la oportunidad de trabajar como dictaminador agrario. Me dieron chance porque yo todavía no estaba, apenas estaba estudiando. Y fui dictaminador agrario 2 años, si no me equivoco. Entonces corría al trabajo, si podía comía en la calle o pasaba de vez en cuando a comer a la casa. Y de ahí ya me iba yo a la universidad. ¿Ese podría ser tu primer trabajo como formal? ¿O tuviste antes? No, antes de eso... No, sí, ese fue el no, primero estuve en el... califiqué para estar en el Instituto Estatal Electoral, que anteriormente estaba en la calle de Guerrero. Sí, sí, ahí sí, estaba, claro, en la calle de Guerrero, y era... anteriormente no había mucha democracia, que digamos, tan es así que el presidente del instituto pues era el secretario de gobierno, oh, bueno, ¿no? Desde entonces. Y había que acreditar un examen para poder ingresar ahí al instituto. Hice mi curso, me fue muy bien, tuve la mayor calificación, y eso te daba oportunidad para poder elegir el municipio en el cual pudieras desarrollarte. Okay. Pero pues había una fila de gente recomendada, entonces me mandan a la sierra. Paso. Y yo le dije al director del instituto, oye, pues gracias, pero estoy estudiando y pues no, o estudio o me voy a la sierra. Yes, imposible. Ya no pude, me volvieron a hablar y me mandan a Catlán. Y ya pues me quedaba más en corto, viajaba yo, y ese fue la primera vez que tuve un empleo temporal, porque eran contratos temporales. Termina, ya es cuando yo me integro acá a la Reforma Agraria. Okay. Y pues ya de ahí seguimos avanzando. Tuve oportunidad de conocer un gran ser humano, un senador de la República, don Víctor Manuel Tinoco Rubí, a quien le tengo un gran respeto, que fue quien me enseñó, gente de verdad íntegra, completamente íntegra. Me invita a trabajar con él al Senado. Para mí era un sueño, pues tenía yo 23 años, 22, 23 años. Chavo, oye. Cuando me voy con él al Senado, y casualmente justo en esos días, a él lo nombran consejero senador en el Instituto Federal Electoral. Y su compañero de banca era Porfirio Muñoz Ledo.
Entonces me toca convivir con él, con Ortiz Pinchetti, con el difunto Ruiz Massieu, con con varios de esa época, en una crisis política muy fuerte. Mi ex jefe, don Víctor, era muy, muy amigo, era compadre del difunto Luis Donaldo Colosio. Ah, caray. Y convivíamos con él, yo lo conocí de manera muy cercana, por la misma relación que tenía yo con mi jefe. Me acuerdo que él tenía una casa, no sé si todavía la tenga, don Víctor, en Zitácuaro, en Michoacán, y viajábamos para allá, y ahí iba Luis Donaldo con él los fines de semana. Fíjate. Y yo conocí al actual presidente municipal de Nuevo León, Monterrey. Monterrey, ajá, su hijo. Sí, yo los conocí chiquitos, a él y a su hija los conocí muy pequeñitos. Y después se viene ya el tema que todo el mundo conocemos, que matan a Luis Donaldo. Mi jefe, por la cercanía que tenía con él, si recordarás, a todo el grupo cercano los empezaron a exiliar. A él lo mandaban como embajador a, no me acuerdo a qué país, pero lo que sí recuerdo muy bien es que dijo, no voy a aceptar, no me voy del Senado. Buscó la candidatura a la gobernatura de Michoacán, me invita a trabajar con él, me toca coordinar allá todo el proyecto, estructuras electorales y demás, y le ganamos la elección a Felipe Calderón. Él era el candidato del PAN para el gobierno de Michoacán. Caray. Ganamos allá, me quedo con él allá trabajando 6 años, ya la parte que me pongo a estudiar el tema de la consultoría política. Y me dio oportunidad, por cuando termino ya el periodo con él, pues me fui a trabajar a varios lados. Estuve en Puebla, Tlaxcala, Guerrero, estuve nuevamente en Michoacán, estuve en Chiapas, estuve en varios lados, coordinando y haciendo temas relacionados con proyectos de gobierno, con campañas específicas de algunos programas, con algunas campañas políticas como tal. En fin, así ha sido mi vida hasta que ya decido pues ya establecerme aquí, y ya nos dedicamos al negocio, ¿no? Al tema de los alimentos. Mi esposa cocina exquisito, una cosa deliciosa, y se nos vino, me acuerdo, una crisis durísima, como a todas las familias, a veces te va bien, a veces te va mal, y nos vimos en la necesidad de decir, bueno, pues tenemos hijos, ¿qué hacemos? En una reunión que tuvimos con la familia, mi esposa preparó cochinita pipil. Y pues mi hermana, o no me acuerdo que si fue mi mamá, me parece que fue mi mamá, la que dijo, deberían de venderla. Y cuando se nos vino esa crisis, le dije a mi señora, oye, pues idea de negocio. Sí. Rápido. ¿Qué hacemos? Vamos a darle. Armamos un carrito, ahí lo soldamos en la casa, un triciclo como tal, y me salí a vender tacos. Y fue así como que muchos de mis conocidos decían, ¿cómo? O sea, vendiendo tacos en la calle. O sea, después de lo de Michoacán, sí, o sea, después de regresar. Hubo, de ahí regresamos, yo tenía una constructora, hubo un fraude muy grande en el cual nos metieron a nosotros con un exfuncionario que estuvo con el gobierno anterior. Ok. Bueno, omito el nombre, nos meten en un fraude inmobiliario muy fuerte y nos tronaron a todos, pero feo. Y de ahí, pues tuvimos que salir a dar la cara otra vez, porque pues los gastos siguen, la comida la vida no para. Sí, claro, por supuesto. Y ese tema de la salida a vender los tacos me dio una enseñanza maravillosa, no sabes, de verdad no sabes, porque fue conocer la vida de la calle y ver cómo a lo que se enfrentan los compañeros comerciantes, de que te llega el ayuntamiento, te levanta tus cosas, las avientan a la camioneta, les vale gorros y tu inversión y todo, o sea, a para arriba. Cero sensibilidad. Sí, caray, sí, 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 sí. O sea, ya de pronto ya tenías el título, la licenciatura, las especialidades, sí. Todo esto, ta, y vendiendo tacos en la calle. Ajá. No lo digo de manera peyorativa o mala, pero sí es como un bajón de conciencia, ¿no? Es decir, puta, a lo mejor estamos, no sé, acostumbrados a la oficina, esto, un ritmo de vida diferente, y de pronto la adversidad de la vida. Sí. Pronto te dice, híjole. Te apremia. Claro, duro. Claro. Y creo que también es un premio, ¿no? Claro, por supuesto. Porque fíjate que iniciamos con un carrito, terminamos con 5, y eso nos dio la posibilidad de montar un restaurante. ¡Guau! Wow. O sea, desde un carro llegaste a un comensal. ¡Guau! Wow. Así es, con comida yucateca. Y era padrísimo porque
pues todo el proyecto de hacerlo, decorarlo. El nombre se llamaba La Cochicleta, que era cochinita en bicicleta, así inició el negocio. Claro. Todavía hasta la fecha lo buscas en Facebook y sigue funcionando. Y padrísimo porque pues el negocio de los alimentos es muy demandante, pero también es muy generoso si lo sabes trabajar bien. Y bien, estábamos muy, muy contentos con el negocio. Y ya volví nuevamente al tema de la construcción, en el tema relacionado con vivienda. Compras un terrenito, tratas de edificar, te tardas un año o dos en hacer una casita, la vendes y así vas haciendo poco a poco tu capital. Okay. Y se viene la pandemia, ¿no? Se nos viene la pandemia y pues tronamos todos los que vendíamos alimentos abajo. Entonces vas para abajo otra vez. Pero pues, no te puedes quedar quieto. Lo que hicimos fue, bueno, pues compramos una empacadora al vacío, refrigeradores de esos tipo, de los que son más como de base abajo, no me acuerdo cómo se llaman. Ajá. Y vendíamos el mismo producto, pero empacado al vacío en la pandemia. Okay. Y nos pedían mucho comida corrida también, empacada al vacío. Entonces, pues le dimos vuelta rápido y no nos quedamos quietos, y la pandemia para nosotros también fue negocio. Medios digitales, evidentemente, sí, claro, todo supuesto. Digital, así todo virtual, es. Pum. Ajá. Sí, claro. Así es, y le dimos, y hoy, bueno, pues son historias que platicas, y a mí me da mucho, mucho orgullo, porque fue una época en la que mi familia se solidarizó, mis hijos, mi esposa, todo el mundo metido en el negocio. Ellos estudiaban y trabajaban, o sea, fue una época padrísima para mí, de verdad que sí, de las que más recuerdo con mucho, mucho cariño. Aparte de lo que me dijiste, que fue brutal en algún momento, ¿qué ha sido lo más complicado que has vivido a lo largo de tu trayectoria, de tu incluso de niño, de adolescente, puberto, ya de joven? ¿Qué es lo más cañón que dices, puta madre, o sea, esto sí es antes? O sea, sí hay un antes y un después. Fíjate que cuando conocí a Samantha, que es mi actual esposa, llevábamos una relación padrísima porque ya mis hijos estaban más grandes. Entonces era, pues vamos a viajar, ya los fines de semana eran nuestros, salíamos y mi esposa de buenas a primeras dijo, oye, quiero tener una niña. Y yo decía, pues ya estamos del otro lado, ya los hijos ya están en la universidad, en la secundaria, ya, y me estuvo insistiendo, hasta que le dije, bueno, va, órale. Hicimos, pues, todo, una planeación, los hijos todos son planeados. Okay. Fuimos al médico, nos hicimos estudios, todo. Y recuerdo perfectamente bien que le dije a mi esposa, estás embarazada y es niña. Y me dijo, no es cierto, dije, sí, te puedo apostar lo que quieras. Y así fue. O sea, fuimos a hacer los estudios y demás, nos dijeron, ¿quieren saber el sexo? El día después. Wow. Sí, niña, ¿no? Le diste. Sí, padrísimo. Entonces, pues todo bien, todo normal, el proceso del embarazo bien. Recuerdo mucho que íbamos a los tacos de Don Poli, ahí en el Venado, diario. Mi esposa tenía un antojo por lo que era Coca-Cola con helado de vainilla. Ok. Diario, teníamos en ese entonces una ferretería en Los Tuzos. Y ahí en la ferretería, yo había ligado con el tema de la construcción, pues diario era pues una coca en esos vasos rojos grandes, con dos bolas de nieve de vainilla, diario. Y en la noche a cenar con Don Poli, que los también tacos. Era muy famoso Don Poli ahí en el Venado, diario. Entonces subió 25 kilos en el embarazo. Pero normal, o sea, el embarazo completamente normal. Okay. Hasta ¿saludable? Que, sí. O sea, obviamente el doctor le decía, pues ya, bájale, cuídate, claro. Pero no había ningún tema de embarazo, ¿cómo le llaman? Prediabético, una cosa así. Ok, sino, o preeclampsia, ¿no? También. Todo normal. Y en una ocasión, teniendo 8 meses de embarazo, fuimos a ver al médico. Y nos dice, sabes que ya no sale, se tiene que quedar porque el cordón viene mal, entonces tenemos que adelantar el parto. Dije, pues ahora sí que lo dejas en las manos de los médicos. Claro. Se da el tema del parto, nos entregan a la bebé, le hacen el estudio que normalmente les hacen de calificación, perfecto. Tamizaje, ¿no? Todo bien, ya sabrás, mi familia, todos contentos, entraron al cuarto, vieron a la bebé y... pues prácticamente nos dijeron, pues se va, si todo sale bien,
mañana, pasado mañana, están en su casa. Wow. Y en la noche yo empecé a escuchar su respiración muy distinta de la bebé. Y se me hizo muy raro, le dije a la enfermera, oiga, ¿qué tiene? Dijo, no, es una adaptación normal. Dijo, me la voy a llevar, la metemos en la incubadora para que no tenga ninguna complicación. Pues dije, perfecto, está bien. Y así pasó, y cada que había entraba la enfermera en la noche, ¿cómo está? Bien, ¿cómo está? Bien. Y en el cambio de turno, le pregunto a la nueva enfermera, ¿no? Oiga, ¿y cómo va mi hija? Y me dijo, oiga, ¿por qué no ha venido el pediatra? Le digo, no entiendo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Dijo, su hija no está bien, dijo, su hija está grave. Dije, ah, caray. Entonces le hablo al doctor, a Bulo se apellida, y le marco, le digo, oye, doc, me acaban de decir eso. Me dijo, no, a ver, voy de volada. Llegó y pues sí, tenía un problema de oxigenación y demás, y la meten a terapia intensiva. Y pues eso es terriblemente, es un shock, porque no, pues, sí, pues es algo que planeaste, algo claro, que querías, algo, y aunque no fuera así, y llega un momento en que el médico nos dice, pues yo ya hice lo que tenía que hacer, médicamente ya no hay más. Te ponen un como los velocímetros en una camita de cuarzo, que tenía que estar forzosamente en ese tipo de cama. Y dice, si pasa de aquí la aguja hacia acá, vamos bien. Si se va para atrás, ya no. Y todos los días pasas y ves la agujita, ¿no? Y no se mueve, y no se mueve, y no se mueve, y no se mueve. Híjole, y era así, pasaba un día, pasaban dos, pasaba una semana. Y prácticamente ella lo que hacen es desconectar todas las funciones que pudiera tener de movilidad, para que todo el esfuerzo se concentrara en los alveolos, en los pulmones. Hasta que después de 3 semanas, más o menos, empieza a moverse. Se empieza a mover la aguja y empieza a darle para nosotros queríamos. Así como digo, que pero dices, evidentemente, ahorita ya me lo dices en 2-3 segundos, pasaron 3 semanas. Sí. Pero vívelas, cabrón. Sí, nos aventamos. ¿Qué viviste en esas 3 semanas? Nos aventamos mes y medio. Y era, pues sé que todos los días te levantas pensando lo mismo, ¿no? O sea, que se mueva, y que se mueva, y que se mueva, y que se mueva. Pero ya te das cuenta de que por mucho que quieras hacer, las decisiones que siguen ya no son tuyas. Ya cuando te dice el doctor, yo hice lo que tenía que hacer. No, pues imagínate, ya la ciencia ya llegó hasta el tope. Sí. ¿Y qué? ¿Si entró algo dogmático? No. ¿En qué radica? ¿O en qué radicó tu fe? Porque tenías fe, supongo que se iba a aliviar. Yo siempre he sido muy escéptico. Sí, okay. En el tema de la fe, sí tengo mis temas de fe, pero no era así como que pensar en vamos a ver si un milagro nos salva o okay, cosas así. Yo creo que sí, yo ponía más mi energía cuando llegaba a ver a mi hija. Era así como que, a mí me gusta mucho y practiqué mucho, tengo muchos años el budismo tibetano. Okay. Y era frotarte las manos, concentrarte y tratar de pasar energía, ¿no? Y era, pues era lo más que podía yo hacer, o sea, okay, no había más. Y ya cuando ves que se empieza a mover, dije, pues es ella que quiere vivir. Entonces, está aferrando. Sí. Y hoy, no, pues bueno, es la magia de la casa, ¿no? Tenerla, verla, es... Y recuerdas eso y sí te quedas así como que... Sí, como fue antes y un después, ¿no? Claro. Y sí, en toda la familia, sí, ¿no? Sí. ¿Tu esposa cómo lo vivió? Mi familia, no, pues imagínate. Cuando salgo de la donde están, cuando me dice el doctor Ashani Bulos, que le mando un abrazo, y cada que lo veo siempre lo saludo con mucho afecto. Cuando la sacan de la incubadora, me dice el doctor, pues llévasela a tu esposa prácticamente para que se despida. Estaba en la cama... Se la llevo, pues esos momentos así como que... Y era mi esposa tratando de abrazarla y yo tratando de llevármela lo más rápido posible, porque el tiempo era oro, ¿no? Y mi esposa prácticamente el tiempo que le daban en el hospital dijo, a mí me das de alta hoy. Y no, una guerrera, porque a pesar de que acababa de salir de parto, no se despegó un segundo y estaba ahí presente, y mis papás, mi suegra, mis tíos, toda la familia, pues yendo diario y solidarizándose con nosotros. Fue una época muy, muy difícil, pero que hoy pues ves crecer a los hijos y no, bueno, mi hija es magia, ¿no?
Así es. Es brutal esa historia. Creo que sí es un tema complicado, y pero como dices, pues sirve, ¿no? Sí, claro. Construye, porque sirve. Nos hizo ver que siempre he creído yo que la vida es el día a día. O sea, no hay, el mañana es incierto. Así es cierto, ¿no? Así es. Hay un pasaje de una película de Kung Fu Panda que yo siempre menciono. El mañana es incierto y el pasado ya no existe, y el presente por eso se llama así, porque es un regalo, ¿no? Es presente y te enseña a vivir así, todos los días, mañana quién sabe, ¿no? Si haces planes, obviamente tienes que planear tu vida, tienes que diseñar una estructura futuro, pero sales, te atropellan, te caes. Es cierto, mañana no existe, sí, exactamente. Sí, claro, entonces eso hace que te conectes con en tu presente y que vivas a lo mejor cada momento como si fuera el último. Puta madre, eso está cabrón. Completamente, así es. Está excelente. Así es, así es. O sea, de pronto, no sé, si lo hagas, te despides de tu esposa como si fuera la última vez que la vas a ver, supongo. Mm-hmm. Es cierto. No atrayendo nada, pero sí ser consciente de claro. que hoy estamos y mañana quién sabe. Sí, hay un principio básico del budismo que dice que el camino es la meta, ¿no? Mucha gente piensa que cuando tenga eso o logre aquello voy a ser feliz. Exacto. Y pues quizás ese día no llegue, ¿no? Y el camino es tu el meta. Proceso. Exactamente, tu proceso. Wow. Así es. Lalo, cuéntame cómo llegas a la subsecretaría. Si bien es cierto que el gobernador tuvo esa visión para poner a la persona indicada, en mi comentario, en mi percepción, para la resolución de problemas. La subsecretaría evidentemente recibe problemáticas, ¿no? A nivel estatal. ¿Cómo llegas a la SUP? Fíjate que cuando yo al gobernador lo considero un gran amigo, no de hoy, él conoce a mi familia desde hace muchos años, pues conoció a mis hijos desde que estaban chiquitos, no sé, tendrá 20 años que nos conocemos, más o menos. Hemos transitado en muchos temas juntos, luego nos separamos, luego volvemos a regresar y así, pero nunca hemos dejado de estar en comunicación. Siempre ha habido la relación. Siempre, siempre, siempre. Cuando teníamos el restaurante ahí en Gómez Pérez, una ocasión llegó a comer Octavio Romero, que era delegado de Morena aquí en Hidalgo, Abraham Mendoza, que era el presidente del partido, Nabor Rojas y Julio Menchaca. Llegaron a comer. Julio normalmente nos pedía tortas de cochinita y se las mandábamos allá a la calle Salamanca, donde tenía sus oficinas. Uh-huh. Y me dice mi esposa, oye, ya llegaron, ahí te hablan tus cuates. Yo, ¿qué? Me asomo y dije, yo los atiendo. Súper, voy y ya les limpias la mesa, ¿no? Y ¿qué les traigo? O ¿qué les ofrezco? No, venimos a platicar contigo. Siéntate. Ya me siento ahí con ellos y dije, pues, ustedes dirán. Y me invitan a ser candidato a diputado local por el distrito de Mineral de Reforma, es el distrito 7, no, el 17 en ese entonces, que de extrañamente no sé por qué tiene como cabecera Villas del Álamo, sí. O sea, no es Pachuquilla o Villas del Álamo. En el proceso de, en el tercer intento de Andrés Manuel para llegar a la presidencia de la República, y no lo pensé dos veces, dije, bueno, pues si viene Julio, que es mi amigo, pues no creo que me esté invitando a un proyecto que no tenga futuro. Le digo, nada más dame chance de ahora sí que de ir a la cocina y regreso. Fui a avisarle a mi esposa, le digo, oye, voy a inscribirme para esto, te aviso, porque pues en esto siempre lo tienes que trabajar en equipo, no puedes claro. navegar solo. Y de ahí surge la intención del registro, hacemos todo el proceso, se da la posibilidad, nos dan a nosotros la indicación de que ya habíamos sido electos para ser candidatos. Nabor, recuerdo bien que él iba a ser por Pachuca, él era el candidato por Pachuca, el suplente de Julio era Andrés Velázquez, el que andaba como suplente. Iniciamos ya bien, acompañamos al entonces candidato Andrés Manuel a varias giras en Hidalgo, incluso en México, estuvimos en varios lugares. Vino la última ocasión al CEUNI, al auditorio del CEUNI, estuvo una reunión solamente con estructura electoral y los que íbamos a ser candidatos a las distintas diputaciones. Ya, todo normal, transcurre normal. Salimos de ahí, pues ya cada quien a hacer su chamba, lo que nos tocaba. Hubo compañeros que se quedaron incluso con la publicidad ya hecha en bodega.
yo no la mandé a hacer porque el apellido venía mal. Decía Melésigo en lugar de Medésigo. Qué bueno. Desde que lo checaste en el teléfono, en la compu, sí, vino, no, nos dieron en el banner. Nos dieron un CD, lo checamos, dije, no, viene mal, lo regreso al partido. Y de ahí, 2 días después, pum, cambian las cosas. Entra otro grupo aquí al partido y nos bajan prácticamente a todos, ¿no? Entonces, pues ya, no nos quedó otra más que pues aguantar, nos replegamos. Nabor se va como suplente de Julio. Pues nosotros integramos al tema de la campaña del entonces candidato senador y pues, fin, o sea, ahí terminó esa etapa. Julio llega a ser senador y ya de ahí pues yo continué con lo que ya traía. Nos seguíamos viendo. Se da el proyecto de la gubernatura, que desde entonces lo platicamos. Pues digo, si eres senador, lo lógico es pensar en que pues tienes que brincar a un cargo de mayor responsabilidad, y yo veía más cerca la gubernatura. Empezamos a hacerle algunos proyectos, en fin, tratar de ver cómo se van las cosas y esperar, ¿no? esperar. Se logra la candidatura. Yo me acuerdo que estaba en Aurrerá con mi esposa cuando recibo la llamada y me dicen, mañana nos vemos en tal lugar a tal hora porque va a ser la conferencia de prensa, ya soy candidato. Y de ahí nos empezamos a integrar. Me pide que arme una coordinación. El coordinador general fue Natividad Castrejón, y había otros compañeros, ya sabes, el del electoral, jurídico, estructura, y a mí me piden armar una coordinación nueva. Me dijo, a ver, qué piénsale y ármate algo para lo que... Para viene. Sumar. Así claro. Es. Y armamos, siempre me ha gustado hacer proyectos nuevos, y se arma la coordinación de plan de gobierno, se llamó de propuesta de gobierno y plan de gobierno. Ok. Donde se arman los diálogos para la transformación, que a lo mejor lo recordarás. Sí. Que fue algo muy innovador. Sí. La idea era que la propuesta del candidato la construyera la gente. Recolectar exactamente las peticiones. Que escucháramos a la gente y que fuera la gente la que a nosotros nos propusiera que íbamos a plantear. Y cuando sale a la luz las propuestas del entonces candidato, pues eran propuestas del pueblo, de netamente. Entonces no había manera de que los que estaban enfrente pudieran echártela abajo, porque era propuesta de la gente. De la gente, así es. Así logramos transitar, llegamos a la entrega-recepción. Me toca a mí recibir la Secretaría de la Política Pública. La supersecretaría, por favor, que sí, ya sé. Me toca recibir la Secretaría de la... Me habían dicho primero Procuraduría, después cambió, me voy a recibir la Política Pública. Pues ya terminó el proceso de entrega-recepción. Y empezamos a ver temas de inversión. El asunto del tren, por ejemplo, que se va a construir de Pachuca, AIFA, Buenavista. Uh-huh. Tuvimos cercanía con la Embajada de Francia precisamente para ese proyecto. Empezamos a trabajar temas relacionados con lo que traíamos de todo el proceso de recolección de propuesta. Y llegó el momento en que ya se empezó a definir gabinete, y ya me habló el gobernador electo y me dice, oye, ¿conoces a Memo Olivares? Le digo, sí, claro que lo conozco, nos conocimos en la campaña. ¿Cómo te llevas con él? Súper bien. Yo creo que con todos mis compañeros me llevo bien, no sé si ellos conmigo, pero yo con ellos bien. Y dice, te pido un favor para que trabajen juntos. Y cuando me dijo eso, dije, pues Memo va a ser secretario de gobierno. Y dije, subsecretario de gobierno, no se lo dije, pero lo pensé, ¿no? Y dije, donde me indiques, yo, claro, tú dime qué hago, y pues la subsecretaría de gobierno. Va, ojalá, órale. Pues voy a ver a Memo, platica con él. Yo recuerdo que llegué a ver a Liceo Olivares, ahí a su oficina, y le dije, oye, Memo, pues si tú tienes otra propuesta para esta área, pues sería bueno que la plantearas, porque vamos a estar trabajando juntos y son áreas donde tenemos que tener mucha comunicación, claro, coordinación, y mucha confianza, ¿no? Es correcto. Entonces, si crees que yo no soy un proyecto que pudiera estar entorpeciendo alguna relación que se esté dañando, adelante, yo no tengo
Y no, al contrario, Memo, con mucha disposición, cosa que le reconozco enormemente, que dijo, mira Lalo, el gobernador tuvo confianza, yo te tengo confianza, vamos a darle. Nada más tener comunicación y listo. Y así entramos a la subsecretaría y pues ha sido una labor bien compleja porque pues llegamos con muchos problemas, muchos problemas, con un rezago social impresionante. Yo recuerdo que los primeros días pues veías 4.500 personas pateándote la puerta, rompiendo los vidrios y pues quién sale, ¿no? Pues te hablan y Lalo, vas. Y aparte sales con una política distinta porque ya no era el salir a decir, a ver, vamos a negociar qué les vamos a dar a cambio de que dejen de estarnos presionando, ¿no? No, era tratar de entrar en razón de que hoy los problemas en Hidalgo ya no se resuelven así. Entonces sal y dile a una turba enardecida que lo que están pidiendo es una, quizás es legítimo lo que están, la demanda que están pidiendo, las formas son las que no se dan, ¿no? Entonces era, pues lo que ustedes piden pues es una exigencia social básica, ¿no? Pero no es así. Hoy ya estamos trabajando en una nueva dinámica y lo tenemos que entender. Y así fuimos trabajando. El tema Cruz Azul, por ejemplo, ¿no? Que igual ves a los altos ejecutivos lo mismo, ¿no? Marchando, dando la vuelta con igual 4.000 asociados. Pancartas y gritando, sí. Exacto. Claro, y o sea, no es un tema nuestro, es un tema entre particulares, que como gobierno pues, solo te queda el tema de contención y tratar de ver que no haya conflicto social, y así hemos ido avanzando, y nuestra línea de tiempo para medir si estábamos bien o no, o íbamos avanzando o no, fue el primer informe de gobierno, porque lo que queríamos era llegar a un informe limpio, completamente transparente, y tú lo viste, fue ¿sí? un informe donde no hubo pancartas, cartulinas, no hubo carreteras tomadas, no hubo bloqueos, nada, ¿no? Y eso es lo que ha dado pie a hacer un reconocimiento, porque no es mi trabajo, es trabajo de todo un equipo de la Secretaría de Gobierno, con un liderazgo fantástico de parte del licenciado Olivares, yo le digo Memo con mucho cariño porque somos amigos, pero con un liderazgo muy, muy, muy sólido del Secretario de Gobierno, cosa que nos ha respaldado mucho en las decisiones que tomamos, porque si no fuera así sería terrible, ¿no? Y obviamente con un gobernador de lujo que entiende la parte jurídica mucho mejor que cualquiera y que es un político fino, ¿no? Es un político que no se hizo a base de golpes, sino a base de conocimiento, de estrategia, de acuerdos, y que hoy ha llevado a Hidalgo lo que es. Así es que... Pues, yo creo que fue su visión. O sea, la visión en ponerte ahí ha sido muy estratégico en cuanto a la decisión en función pública. Lo vimos con Santiago Nieto, ¿no? En la Procu, cabrón. Sí. O sea, brutal. Yo hablé con Santiago la última vez que nos dio entrevista y le dije, es que sí, está bien, eres tú, es tu conocimiento, es tu intelecto, pero no estuvieras aquí si no hubiera sido por la visión de Julio Menchaca. Entonces, claro, es lo mismo contigo, ¿no? Evidentemente vio algo en ti que lo potencializó. Él es un visionario. Y a ver, tú estás para acá, ¿no? A lo mejor tú esperabas pues algo más relax, ¿no? Decir, bueno, pues a lo mejor por acá, por allá. No hay tanto... Sí. No, aquí es donde a los madrazos. Y voy a entrarle a los... Y creo que ese es tu perfil, Lalo. O sea, la resolución de problemas. Te hemos visto caminar por calles. Te hemos visto vincular con la gente. Creo que esa es la política que se debería de practicar día a día. Es decir, ve y escucha. Y también llévatelo y actúa. Muchas personas estamos acostumbrados a ese sistema añejo que te decía que, ay, sí, va mañana y ven pasado. Y no, en 2 meses, en 2 años, puta cabrón, pasaban sexenios y sexenios, administraciones sobre administraciones. Y la calle, los servicios, como dices, eso, ni siquiera deberían de, pero esos deberían de estar, cabrón, y estaban igual. Entonces, yo creo que hoy sí tienes una labor bien, bien complicada, pero sabemos de tu capacidad, Lalo, la verdad. Muchas gracias. Entonces, eso nos lleva a un tema que evidentemente te lo tengo que preguntar. Sé que a lo mejor hay ya están en los tiempos de tu partido, pero hay intenciones también, Lalo. Es decir, en Mineral de la Reforma te hemos visto caminar con la gente, te hemos visto que, bueno, pues hay una gran aceptación de la propia ciudadanía. Es decir, hay una intención en Mineral de la Reforma.
Fíjate que lo que alguna vez le dije al gobernador y se lo dije también a mi jefe directo, al secretario de gobierno, dije, mi proyecto personal no puede ir más allá del proyecto que se tiene ya establecido y al cual fui invitado. Si las condiciones se dan, pues sería magnífico, pero si en el proyecto, insisto, general, que es el que ya trazó el gobernador, el que tiene muy, muy claro el secretario de gobierno y en el que me hicieron favor de invitarme y estoy participando, ese es mucho más grande que mi proyecto personal. Si a tu pregunta directa, yo te diría, sí, pues no es nuevo, yo ya he participado en procesos anteriores, he buscado la posibilidad, he luchado por buscar que mi comunidad se vea mejor, que tengamos ya calles más limpias, pavimentos, que iluminación, lo básico, pues. Y hoy con una gran visión que ha marcado el gobernador y con el conocimiento que nosotros adquirimos durante todo el proceso electoral y hoy con la gran experiencia y el gran aprendizaje que ha sido la subsecretaría, ya no vemos al municipio como, yo le digo con mucho cariño, mi pueblo. Pero hoy la estrategia tiene que ser metropolitana, ya es pensar en todo lo que viene, cómo se va a armar y cómo nos vamos a insertar a ese proceso. Entonces, sí, la intención existe, insisto, más allá de un tema personal, es completamente aparte del proyecto general al cual fui invitado, pero sí existe una intención. Y en tu percepción, ¿cómo ves? Mira la reforma. Evidentemente hoy vemos, y esta, o sea, es a ojos vistos, por favor, que hay muchísimo oportunismo político de ciertos actores y actoras. Entonces, ¿cómo ves Mineral en tu percepción, Alo? Digo, tú eres de ahí, ¿no? Tú vives ahí en Mineral, Sí, evidentemente. ¿Cómo tengo lo ves? toda la vida, mis hijos están registrados ahí. Pues el escenario en cuanto a la participación, yo creo que el propio movimiento al cual nosotros de manera voluntaria accedimos a ingresar, porque eso ese es un movimiento, así se llama, es muy generoso y hoy te da la oportunidad de que cualquier persona con una credencial de elector se pueda registrar. Así es. Pero una cosa es el registro y otra cosa es la validación del mismo, ¿no? Que quiere decir que así como hay la posibilidad de que cualquier persona se pueda registrar, también existen estatutos básicos que marcan la pauta de cómo es que se tiene que dar el proceso para que tú puedas acceder a un espacio de representación popular dentro del mismo movimiento. Sin embargo, bueno, pues yo respeto mucho a mis compañeros, a mis compañeras que se hayan registrado. La última vez estuvimos 14 en una mesa de negociación, que no fue de negociación, fue más bien de participación, yo así la vería, en la cual pues cada quien dio su punto de vista, una pequeña reseña de quiénes somos, una visión de lo que queremos hacer con el proyecto de ciudad. Y bueno, pues hoy ya decidirán las instancias correspondientes. Creo que el decir vamos a hacer una encuesta, a mí me viene bien, yo creo que es una sabia decisión, yo habré de acatar la decisión que se tome, siempre hemos sido parte de una institución y como tal lo que nos diga el instituto habremos de hacer y lo que ¿Confías no. Sí, en por el supuesto, proceso? sí, mira, es que si tú firmas un documento en el cual te están diciendo las reglas son A, B, C, D, te preguntan, ¿estás de acuerdo? Y lo estipulas con tu firma, pues creo que si no lo hubieras estado, pues no tendría razón de ser, ¿no? Yo espero que todos mis compañeros y mis compañeras al final del día, sea cual sea el resultado, así como está estipulado, está firmado por cada uno de ellos, pues todos digamos, bien, pues adelante, ¿no? Mientras sea para mejorar nuestra ciudad, habrá que darle para adelante, ¿no? Y digo el tema, ¿no? Que evidentemente que la esposa del presidente, ¿no? Hoy todavía Israel Félix busque ahora por Morena, que evidentemente pues son expriistas, no sé si ya renunció el PRI o no, creo que ya había renunciado Israel, lo desconozco, pero Desconozco. ¿no crees que, digo, como dices, hoy el movimiento te da la libertad de cualquier persona, ¿no? Poderse agremiar, pero la gente, o sea, que dices, ¿no sería incoherente decir, oye, cómo es que le vas a abrir la puerta? Digo, la puerta está abierta,
pero la gente no creo que decida, la verdadera morenista que dice, oye, los verdaderos morenistas y los ciudadanos dicen, oye, ¿cómo puede ser posible? O sea, ¿no se hace un poco incoherente, Lalo, esa parte? Fíjate que aquí vuelvo, hay frases que ha dicho el presidente que muchas veces suenan retóricas, pero que si las retomas con conciencia creo que vale la pena retomarlas. Una de ellas es cuando dice, pues el pueblo es bueno y sabio, ¿no? Si se aplica una encuesta como tal, pues la respuesta la tiene la gente, ¿no? Y ahí es donde creo que nosotros no tendríamos el por qué juzgar de manera, a título personal, yo no lo haría. Primero, por su calidad de mujer, que respeto muchísimo, sí, claro, a todas mis compañeras. Y en segunda, bueno, pues si se registró y los filtros del partido le están dando esa posibilidad, bueno, pues yo no tendría por qué descalificarla, ¿no? Ya será los procesos, insisto, internos, los que determinen quién será quien esté al frente de este proceso. Digo, ya sabes, cambiar de opinión, evidentemente, ¿no? Siempre lo he dicho yo, pero, híjole, estaremos ver próximos días, en próximas semanas, a ver qué es lo que dice de tu partido. Y en tu percepción personal, ¿cómo ves el municipio fuera del movimiento? ¿Cómo ves el municipio como tal? Mineral de la Reforma, ¿cómo lo ves? Como un ciudadano, Lalo. Mira, el municipio como tal, a raíz de los años 80, en 1985, con el temblor del 85, si tú ves, analizas los picos de crecimiento demográfico, te vas a dar cuenta que se dispara. Sí. La migración a Mineral de Reforma se dispara y es atípico, porque no ha dejado de crecer. La gente que buscó otro espacio de oportunidad migra a Mineral de la Reforma, y hoy tenemos una sociedad de gente de Tlaxcala, de Puebla, de Ciudad de México, de la Huasteca, de la Sierra. Sí, una gran densidad poblacional. De todos lados, que incluso el número ya rebasó a la gente que es nativa del municipio, pero que sin embargo son mineral reformenses. Ahí tiene su vida económicamente activa, ahí tiene su credencial de elector, ahí hacen su vida normal. Y hoy, con una gran problemática que tiene el municipio, y no lo digo yo, lo estamos recuperando. Basta caminar y escuchar desde, por ponerte un ejemplo, San Guillermo la Reforma, donde están los pilares del municipio. San Guillermo está en un monumento, todavía quedan los vestigios de lo que fue el ayuntamiento, y que las carencias sociales en ese lugar donde se formó el ayuntamiento, pues, siguen siendo las mismas, ¿no? Te vas de ahí a Las Pilas, Dos Carlos, todo ese corredor que utilizan, por ejemplo, los ciclistas, que llegas hasta Pachuquilla prácticamente, pues sigue siendo igual, ¿no? Y hoy, con una composición, con una estructura electoral, por ejemplo, la sección 740 que está en Chavarría, pues es la más grande del estado. Y con una división territorial que yo creo que sí, ahí se agandallaron la ciudad y no debieron haberlo hecho. Mineral de Reforma llegaba hasta más adelante de los salones Perla, mucho más allá. Incluso hay datos que llegaba el territorio hasta casi Parque Hidalgo. Y se fue recortando. El último recorte fue cuando estuvo de presidente municipal Alejandro Islas y estuvo Omar Fayad en Pachuca. Los salones Perlas ya no pagan este predial, ahora lo pagan en Pachuca. Y la 11 de julio, en alguna vez se movía para Pachuca, luego se movía para allá, ahora queda de allá. Lo mismo pasó con la Reforma, donde nosotros actualmente vivimos, con los Chacones, por ejemplo, igual antes en Pachuca, y así ha sido un ir y venir. Pero lo que no ha tenido la ciudad, y creo que hoy es parte sustancial, es planeación. Nuestra ciudad nunca se planeó, nunca. Fue por mucho tiempo incluso considerado el patio trasero de Pachuca. Lo que no querías en Pachuca, aviéntalo para Mineral, ¿no? Hoy siempre es una pregunta que hacemos: ¿cuántos hoteles como tal existen registrados en Mineral de Reforma? ¿Y cuántos moteles, ¿no? Se convirtió en un corredor netamente motelero, que generan empleo, sí, qué bueno, ¿no? O sea, eso no está mal, vamos. Pero sí, con muchas discrepancias en materia de infraestructura, en materia de seguridad, con mucha disparidad entre una colonia y otra. Pero te digo, lleguemos a vivir a Los Tuzos y cruzas de Tuzos a Magisterio
y es muy distinta la composición social simplemente, ¿no? Y estás hablando de metros, o sea, no ni siquiera kilómetros, en un mismo corredor del sur, que hoy alberga, híjole, una población enorme, ¿no? Tú usas magisterio, te vas allá a la IGA, todo lo que es la parte agrícola que hoy todavía sigue siendo como tal, o sea, la composición es muy diversa. Entonces sí necesitamos hoy verla desde un punto netamente metropolitano, insertarla en un proyecto de Estado. Viene, por ponerte un ejemplo, nos tocó trabajar en un tema para destrabar el conflicto con algunos transportistas para que viniera Mercado Libre. Se instala Mercado Libre en Villa de Zontepec con 6,000 empleos directos y 6,000 indirectos en una primera etapa, estás hablando de 12,000 empleos. Y es una empresa que no se fija en cualquier estado si no tiene una estabilidad política y social, y si no tiene seguridad y si no tienes lo básico. Y así como ellos, estamos tratando de que venga la siguiente etapa de Mercado Libre, que es ya la parte administrativa netamente, aparte del CEDIS que se viene, que serían otros 12,000 empleos en una sola empresa. Wow. Y como ellos vienen más, van a seguir llegando empresas. Y hoy por hoy, insisto, la ciudad como tal, Mineral de la Reforma, Pachuca ya no tiene extensión territorial y ya prácticamente dio lo que tenía que dar. Sí tenemos que darle nosotros a la ciudad, hacer lo que hicimos en algún momento, el proyecto de Ciudad del Conocimiento de Pachuca, algún día te lo platicaré, eso lo hicimos nosotros. Okay. Era padrísimo y por temas de corrupción igual lo echaron a perder, pero era darle un tema a la ciudad. Hoy nosotros tenemos que meter a Mineral en el tema metropolitano y ser el soporte de todo eso que llega para generar servicios de calidad, de buen nivel. Y yo siempre hago el comparativo de que tenemos que ser en corto plazo lo que hoy es Veracruz y Boca del Río, que es prácticamente la composición geográfica, los divide una calle, pero tú llegas a Veracruz, que es el pueblo tradicional, cruzas una calle y es otra ciudad, completamente diferente. Tenemos que aspirar a eso, a darle ya una nueva visión de ciudad, tener vocación de ciudad y que la gente que siga migrando, pero no se va a parar la migración, cuando esté listo el tren que va a conectar Pachuca con el aeropuerto y Buenavista, la migración se viene, a eso viene justamente parte de los temas que va a platicar Claudia, es el tema inmobiliario, el desarrollo inmobiliario, porque ya lo vieron, ya se visualizó así. Entonces tenemos que ordenarlo. Hoy hay infinidad de fraccionamientos no recepcionados en el municipio y es una cosa terrible porque pues el ayuntamiento no puede invertir en materia de infraestructura porque legalmente no existen. San Fernando, por ejemplo, ¿no? Que es un municipio que tiene muchísimos años y que hoy por hoy pues sigue en incertidumbre jurídica, no está recepcionado. Wow. Y entonces, y por hablarte de algunos problemas, ¿no? Ya no nos vayamos a fondo, pero sí se tiene que resolver. Y como siempre lo hemos dicho, los problemas no se resuelven con magia, no son con promesas, son siempre hablándole a la gente como debe de ser. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuánto nos vamos a tardar? ¿Cuánto va a costar? ¿Qué tenemos que hacer todos y todas para que se resuelva? Y ser conscientes de que pues, lo que se va a hacer tiene sus etapas y tiene sus tiempos, no es inmediato. Y que la participación ciudadana tiene que ser sí o sí ya clave en todos los procesos administrativos. Híjole, pues nos prácticamente iríamos a otra hora más hablando de sí. Los problemas que hay en Mineral de la Reforma, que evidentemente muchos de ellos ha resuelto el Estado. Platiqué con Jorge Reyes hace unos días. Cierto. Y me decía que el gobierno estaba de lleno en diferentes colonias de la zona metropolitana, que evidentemente incluye a Mineral de la Reforma. Y pues bueno, pues si están en algún momento limpiando las cosas que tal vez un alcalde no hace, pues sería a lo mejor no sería lo ideal, porque sería lo ideal que un alcalde evidentemente pues sacara a flote a su municipio. Pero si hoy tú vas a preguntarle a la gente, al municipio, y dices, ¿qué opinas del alcalde en puerta, del alcalde, perdón, presente, actual, te vomitan en la cara? Entonces, es un tema que ojalá que no pierdas de vista, Lalo, que si llegas o no llegas, si llegas,
seguir con esa misma magia, que tienes que conectar con la gente, escuches y evidentemente pues corres, ¿no?, a solucionar las problemáticas tan grandes que evidentemente hay ahí en el municipio. Pues desde la trinchera donde estemos, ojalá que se den las cosas, si no, como ya te decía, habremos de seguir trabajando en un proyecto de Estado, y eso incluye obviamente Mineral, ¿no? Y cada que podemos, no es nuevo, cada que hemos podido, hemos tratado de gestionar muchas cosas para allá, y que lo seguiremos haciendo desde la trinchera que estemos, ¿no? Y esa decisión, pues si se va como se está planteando, pues la tomará la gente. Te agradezco de verdad que hayas venido a este espacio. ¿Algo que quieras agregar que no haya yo preguntado? No, nada, simplemente un gran abrazo a tu auditorio, a todos los que nos ven, quienes nos escuchan, que nos hayan dado esta oportunidad de sobre todo tratar temas que en la vida cotidiana no tratas. Normalmente te preguntan sobre las broncas de la subsecretaría o del gobierno. Y hoy ha sido de verdad muy grato para mí estar en este espacio, te lo agradezco mucho. Que no sea la última vez, Lalo. No, las veces que me invites vengo. Entonces, de gorra, con mucho gusto. No, pues igual el tema del budismo, igual nos puedes hablar un poquito. Súper, sí, es un tema que me encanta. Aquí sí, hay, está sí, el sí, micrófono sí, abierto y es tu casa, Lalo. No soy experto, apenas estamos con cosas muy básicas, pero cuando las aplicas, no hombre, sí son maravillosas. Sí, claro, sí representa un cambio. Manejar el estrés que se tiene todos los días no es fácil. Bueno, y más tú, cabrón, que ahí tienes como que un estrés diario, sí, pero creo que ya tienes que lidiar con eso, ¿no? Y es parte de tu vida. Es correcto. Te agradezco mucho, Lalo. No, gracias a ti, gracias a todo tu auditorio, a tu equipo de trabajo que nace en un espacio maravilloso. Muchas gracias. Gracias, amigas y amigos de Dinámico Informativo, Dinámico el Podcast. Mi nombre es Víctor Celaya. Nos vemos en la próxima.